Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Este día Cruzada, según la tradición en el Paraguay, nosotros lo celebramos en el día de hoy. a la cruz yeguamba, el año yeguay, porque hoy miramos a la cruz como la cruz gloriosa, la cruz que nos redime. A través de la cruz nos llega la salvación, queridos amigos. Pe la salvación, la realización del hombre. A ver, importante la llegó a mí, ¿verdad? ¿Por qué la cruz, queridos amigos? Porque la cruz siempre fue signo de suplicio, de dolor, de muerte. Pero sin embargo, para nosotros la cruz es el lugar por donde pasa la salvación, como dice, ¿verdad? San este pecado, dice el culpa, utiliza la palabra culpa, que merece tan grande Salvador que pasa por la cruz y resucita para salvarnos, para redimirnos. Queridos amigos, eso es lo que nosotros hoy estamos celebrando: la cruz gloriosa. Pero si vamos a aplicar a nuestra vida, Upeaco dice: Entero este allá de ayer de Colaña de Curuso. Algunos, y pojivela pues, y, y cruzo, otros, y Nieve, a Lleva. Pero antes de la Jalaña de Cruz, son nuestras limitaciones. ¿Y qué quiere reflexionar en pero que la cruz que es gloriosa quiere decir que nosotros a través de nuestra cruz, sabiéndolo llevar, entendiendo cuáles son nuestras cruces y comenzando a luchar contra esa muerte, luchando contra todo aquello que nos desvía del camino, entonces, la y por eso, en esta lucha, en este empeño, en esta muerte, a todos nuestros vicios, a todo aquello que no nos deja ser buenos cristianos, entonces llegamos al triunfo oh pianto ziga tunia nde ahi ya se amboye waata la se kruso bala se kruso yegwa jamba eda la se kruso yegwa ha po ke se amba a po contrato lo negativo y entonces ahora estos mismos sufrimientos estas mismas dificultades es se yenga duena ala ha be se le kubwe ala ha be se le kubwe kwa nga se eka tuha yega ajapona itere ima asemayagato Así es que queridos hermanos, esta lectura del día de hoy es tan importante. En el camino por el desierto, el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para morir en el desierto? aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable se dan cuenta queridos amigos esta vez señor ya es alaña de curso pero todo esto si vencemos podemos decir que vamos a triunfar siempre en el camino del señor que la bendición de dios descienda sobre todos ustedes el padre el hijo y el espíritu santo amén